Si eres fan de los videojuegos, probablemente ya escuchaste de algo recién cocinado que se llama Elden Ring. Y si ya lo jugaste o ya leíste reviews, probablemente sabes que es una de las mejores creaciones videojuegabilísticas del año y posiblemente de la historia. Con un mundo abierto, increíblemente grande, una atención a los detalles asombrosa y más de 100, sí, 100 jefes finales y mini jefes que puedes encontrar a lo largo del ya mencionado increíblemente inmenso mundo, esta nueva entrega de los Souls es más que suficiente para enviciar a cualquier veterano de la saga e incluso a nuevos como yo. Pero no todo es color de rosas, ya que como dije antes, este juego puede ser muy difícil a momentos, pero hoy te voy a mostrar cómo hacerlo bastante fácil con este truco de ganar runas de una manera súper sencilla, que te va a hacer la vida mucho más sencilla al inicio del juego. Comencemos. Para empezar, tenemos que irnos al esta iglesia que está aquí, que se llama es la tercera iglesia de Marika, Third Church of Marika. Y bueno, la verdad está muy fácil llegar por aquí, yo no tengo el mapa desbloqueado y ya no se puede llegar. Simplemente pueden empezar desde aquí o desde aquí. Estas son áreas principales del juego, del principio. Y nada más siguen el caminito y pueden llegar aquí demasiado fácil. Una vez aquí se van a ir atrás de la iglesia. Más o menos por esta área hay un pequeño lago. Y en este lago hay esta cosa rara aquí que te puedes teletransportar, nada más le pican a examinar y si quieres viajar a otra ubicación le ponen que sí. Una vez aquí, nada más un pequeño consejo, si ustedes no han venido aquí, aquí les va a aparecer parado un poquito más abajo un monstruo, es un mini boss, pero mucho cuidado que es uno de los mini bosses más difíciles de todo el juego, incluso más difícil que muchos bosses. Cuando aparezcan aquí, él va a estar volteado para allá. Simplemente corren y no les va a hacer nada. Si traen su caballo, no les va a hacer nada. Y por cierto, es importante que tengan el caballo para esta situación. Pero bueno, una vez que estamos aquí, simplemente vamos a pasar por el pana que está ahí. Y es recomendable que hagan esto de día. Recomiendo que si es de noche, se vayan a un sitio de gracia. Que aquí adelante vamos a tener uno. Y eso es recomendable porque si hacen esto de noche les van a aparecer muchas cosas que... muchos murciélagos, muchos monstruos por aquí que si no tienen nivel adecuado, pues les va a hacer difícil la vida, ¿no? Y allá está un dragón. Pero no vamos a estar pasando por ahí. Vamos a tomar otro atajo que es otro puentecito. Y pues sí, es recomendable que descansen ahí y pasen el tiempo hasta que sea de día. Una vez que lo hayan hecho, simplemente van a correr por aquí. Van a seguir este caminito. Yo los voy a llevar de la mano, no se preocupen. Vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí. Aquí este es un área muy interesante porque, bueno, para empezar están esos individuos ahí. Pero también por toda esta área están todas esas trampas de veneno. No nos va a hacer nada de momento, pero esto es muy interesante porque aquí mero hay un boss. De noche hay un boss, por eso también es importante que pasen por aquí de día, porque aquí va a haber un boss. Que si pasan de noche, pues les va a hacer la vida muy difícil, pero hay una forma de matar ese boss de manera tramposita. Entonces en otro video les voy a enseñar eso y les va a dar como 50.000 runas, creo, de una manera súper fácil con ayuda de ese veneno que acabamos de pasar. Entonces en vez de hacernos mal nos va a ayudar ese veneno, pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Aquí vamos a descansar en este sitio de gracia que está aquí. Si no lo han descubierto, pues lo descubren ya. Y ahora viene lo interesante. Van a correr aquí hacia abajo. Les recomiendo que inicien el sprint desde que estén allá y se vengan caminando tranquilos. Pero justo por aquí les va a salir ese destello y les va a salir esa pelota y los va a intentar matar. Pero si se fijan, cuando la pelota cae hacia el suelo nos dan 1500 runas, 1900, perdón. Es así de sencillo, van a tener 1900 runas mínimo por mes. Una vez más, con un poco más de consejos, les repito, inicien el sprint desde allá. Y aquí no se preocupen, no se estén anticipando a la pelota, no se estén anticipando a cuando les salga el de este. No le tengan miedo, simplemente vayan tranquilos y cuando les salga el destello, ahí es cuando hacen el movimiento. No le tengan miedo,
porque va a salir peor. Ahí sí les pueden matar. Simplemente cuando sale el destello, hacen el movimiento. Obviamente, pues sprinteando. Les recomiendo, pueden sprintear. Cuando les sale la pelota, les sprintean otra vez y hacen el giro. A veces se glitchea un poquito. Es raro, pero sí pasa. Entonces, lo que yo he descubierto en las miles de veces que lo he hecho, para que sea más consistente, un par de tips es estar, acercarse lo más posible a la bola. Hacerlo justamente como lo hice en el video y que después de que ya hayan esquivado la bola den otra vueltecita por aquí sin dejar de moverse. Así de fácil. Y se les va a aparecer las runas ahí. Y una vez que pase eso, nada más se van al menú, digo al mapa, perdón, y al punto de gracia más cercano. Así de sencillo. Y pues ya lo repiten. Ahora, un par de consejos más para hacer esto un poquito más eficiente es que pueden tener equipado aquí el escarabajo este. Voy a hacer un video aparte de cómo obtener ese escarabajo, pero nada más para mostrarles. Si nos ponemos el escarabajo y aparte usamos esto que es el Gold Pickle Foul Foot, ahorita yo no tengo, pero probablemente ustedes ya saben cuál es, ya sabrán de haber encontrado, es igual a esto pero dorado. Eso nos va a dar más runas. Lo único malo de eso es que dura poco tiempo. Lo de la pata esa de gallo o de conejo, lo que sea, dura un poquito de tiempo, pero pues sí, nos ayuda a darnos, creo que es un 20% más, algo así. Y con este escarabajo, lo mismo, pero ilimitado. Este escarabajo ahí dice increases runes obtained from defeated enemies, o sea que es ilimitado. Cada enemigo que eliminemos nos va a aumentar. Y vamos a hacer una prueba. Ahorita que hicimos sin el escarabajo nos dio 1500. Ah, perdón, 1900. Y si lo volvemos a hacer, ahora nos dio, ¿cuánto? 2300. Ahora imagínense también con el pie de gallo dorado y hagan eso, no sé, súper sencillo, súper rápido, lo pueden hacer 5 veces por minuto si lo hacen bien. Es mucho, 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 muchas runas. Creo que se puede hacer 1 millón por hora o 500 mil por hora, algo así. De todos modos, es una cantidad inmensa para cuando están empezando el juego. Así que bueno, espero les haya gustado. No olviden dejar un like. No olviden suscribirse, me ayuda mucho si les gustó el video, obviamente, no, nada es obligatorio aquí, pero espero que así sea. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.